Mi mamá, Xiomara de la Merced Cruz Miranda. Ella se encuentra presa ya hace un año, que la cogieron en el Parque de la Fraternidad por gritar consigna y tirar papeles. La llevaron para un técnico que hay aquí en Alamar, en Miramar, y ahí la quisieron envenenar. ¿Cómo sabes tú qué fue lo que ocurrió, por lo Porque que, ella me lo dijo. qué fue lo que le ocurrió exactamente? Que le llevaron la comida y en la bandeja creyeron la de ella estaba separada, ¿tú me entiendes? Y ahí y le echaron algo en la comida que le empezó a dar taquicardia, dolores en el pecho, se desmayó. Y una que había con ella ahí empezó a gritar: auxilio, auxilio, auxilio. Y ellos dijeron: si se muere, la enterramos. A los 2 días la llevaron para la prisión de Guatao. En la prisión de Guatao ella estuvo ahí, ella estuvo ahí casi 7, 8 meses. Un día hicieron una requisa, le cogieron una ropa que ella tenía blanca y se la quitaron, entre eso a la de ella y otras reclusas más, y la de las otras reclusas se las entregaron. Y cuando ella fue a reclamar la de ella, le dijeron que la de ella se la iban a dar a familia, le dijeron que la de ella se la habían quemado. Y empezó a gritar y a hacer manifestaciones, y ahí a las 3 de la mañana la llevan para la prisión de Matanza. Y ahí al otro día de la muerte de Fidel empezaron a tomar represalia con ella. Como por ejemplo las reclusas que hay ahí empezaron a mandarla a fajarse con ella. Las reclusas ya por gusto iban para donde estaba ella y lo mismo le mojaban la cama, que le decían cosas. Empezaron a echarle cosas en la comida que le subía la presión. Hasta que ella tomó la determinación de no comer más la comida de ahí, nada más que se comía la comida, lo que nosotros le llevábamos, que vamos todos los jueves. Y entonces ya, ahora ya no ir a comer, le empezaron a echar una química, no sé, en el ambiente que se le mete para adentro y le falta mucho el aire. Es como un aromatizante, algo, una química fuerte que se le mete para adentro y le falta mucho el aire y no puede respirar. Entonces ahora la tienen chantajeada de que si ella no come, no, que no va a recibir más, no le van a autorizar más visitas, ni le van a autorizar más las llamadas por teléfono. El jueves pasado nos llamaron por teléfono diciendo de que no fueran o de que estaba ingresada en el hospital. Ahora nuevamente está en la cárcel. Está en la cárcel, ya ella me llamó y me dijo que ya había salido ya. Dicen ellos que ella estaba enferma de los nervios y que el psiquiatra determinó ingresarla. Nada más que estuvo 2 días en el hospital de allá de Matanza, que no, y no te dejaron verla. ¿No te ha dicho si la están presionando para que tomes medicamento? Ella está tomando La medicamento. están presionando y ella no quiere. ¿Qué tipo de medicamento supuestamente le están dando? Dice que le quieren inyectar diazepam y benadrylina y ella no se deja porque ella dice que ya no tiene nada. Yo estoy preocupada por la situación de mi mamá, porque si a mi mamá le pasa algo, si a mi mamá le pasa algo, yo lo único que digo es que el mundo entero se va a enterar de lo que este gobierno es capaz de hacer con los presos políticos que hay aquí en Cuba.